Muy buenos días, estamos nuevamente en Punto de Encuentro. Soy Paloma Barreto y me complace presentarles el programa de hoy, el cual hemos elaborado con mucho cariño para ustedes. Estamos a menos de un mes de las elecciones congresales y, como es lógico, los electores tienen múltiples inquietudes al respecto. Por eso, comenzamos con nuestro esperado segmento, El Ciudadano Pregunta. ¿Podré votar si tengo el DNI vencido? Sí, claro. Usualmente RENIEC da disposiciones para ese efecto, pero se recomienda renovar el DNI para que sea más fácil la identificación del ciudadano. ¿Cuáles son las funciones que realiza el Congreso de la República? Es el órgano representativo de la nación y tiene como funciones principales la representación de la nación, la dación de leyes, la permanente fiscalización y control político, orientados al desarrollo económico, político y social del país, así como la eventual reforma de la Constitución y otras funciones especiales. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprobó el reglamento del registro de organizaciones políticas que regula la inscripción de partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales, así como la fusión, suspensión y cancelación de inscripción de estas agrupaciones, entre otros importantes procedimientos. Y para profundizar sobre este tema, conversaremos con el doctor Fernando Rodríguez Patrón, director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, Paloma, por la invitación. Perfecto. Vamos a comenzar preguntándole cuáles son los principales cambios que deben tener en cuenta las personas que quieran inscribir una organización política en el marco de este nuevo reglamento del Registro de Organizaciones Políticas. Como bien indicas, el Pleno del Jurado acaba de aprobar el pasado 7 de diciembre el nuevo reglamento que establece, que se adecúa a las últimas modificaciones legales aprobadas por el disuelto Parlamento. Entre ellas, la principal, sin duda, es la modificación de uno de los requisitos, y me refiero al que tradicionalmente era el más difícil o duro de cumplir para los partidos políticos, esto es la presentación del padrón de o la lista de adherentes, que hasta hace poco tendrían que ser presentados en un número cercano, por decir números redondos, a 800.000 adherentes por partido. Ahora esto se ha modificado y los partidos ya no tienen que presentar una lista o padrón de adherentes, sino tienen que presentar un padrón de afiliados. Y esto no es un tema menor, porque el adherente, por ejemplo, era una persona que no tenía ningún vínculo para con el partido. Firmaba la relación o la lista que le presentaban, el partido se inscribía y este adherente no tenía ninguna vinculación con el partido, ningún deber, ningún derecho, ninguna obligación, absolutamente nada. Ahora tienen que presentar, como he dicho, un padrón de afiliados. Y el número de afiliados es 24.800. Pero estas personas sí van a ser miembros de la agrupación política. Y de este padrón saldrán los candidatos cuando el partido se presente en una elección, digamos una elección congresal, presidencial o una elección subnacional. Esto como primera modificación relevante, pero no es la única. Un segundo cambio importante es la introducción de un nuevo requisito. Ahora los partidos tienen que presentar un reglamento electoral. Hasta antes de la última modificación legal, los partidos no contaban con reglamentos electorales. Y la pregunta sería, ¿y qué contiene un reglamento electoral? Pues el reglamento electoral contiene las normas que van a regular los principios y la participación en procesos de elecciones internas de los partidos, tanto para elegir candidatos como para elegir a sus autoridades internas. Eso diría, son las dos principales modificaciones en lo que se refiere a requisitos para una inscripción. Bien, si podemos profundizar un poco, doctor, en el tema del reglamento electoral que van a tener que contar las organizaciones políticas para que los candidatos o las personas que pretenden ser candidatas para las elecciones tienen que tener algún tiempo de antigüedad de afiliación en este partido u organización política. Exactamente, eso ya está establecido en la modificación legal del mes de agosto de este año. Se ha establecido que aquellas personas que quieren ser candidatos deberán contar cuando menos con un año de afiliación, pero se ha establecido una excepción para la próxima elección, la del
año 2021, que se va a reducir el plazo, tengo entendido, a 6 meses. Pero no es lo único que tiene que contener el reglamento electoral. El reglamento electoral, si bien no ha sido establecido puntualmente en la norma que debe contener, se entiende que los partidos deben dotarlo de un contenido mínimo. Esto es, quién va a nombrar al tribunal electoral del partido político, cómo se van a nombrar los tribunales descentralizados del mismo, quiénes pueden o no pueden ser candidatos dentro de la agrupación política, cuáles son los impedimentos, establecer cuando menos un cronograma electoral sobre tachas, apelaciones, listas, cómo se cumplen las cuotas, etcétera. También tiene que establecer aquellos mecanismos de impugnación al interior del partido político cuando presenten, por ejemplo, listas incompletas o listas que no cumplan con las normativas que establezca el jurado. Y, por supuesto, tiene que tener una calendarización. Repito, la norma no ha establecido el contenido mínimo, pero más o menos esos serían los temas que deberían estar contenidos en cualquier reglamento. Listo. Sobre el tema también de los afiliados a los partidos políticos que lo mencionaba anteriormente, ¿qué tipo de verificación se va a seguir a estos padrones de afiliados? Qué buena pregunta. Como parte de un procedimiento de inscripción, es decir, cuando un conglomerado, un conjunto de ciudadanos se presentan ante el jurado diciendo queremos inscribirnos como partido, antes de la última modificación legal, estos documentos que contenían las firmas de los afiliados, y me estoy refiriendo a las listas de adherentes, eran remitidas a la OMPE para su verificación si se trataba de un partido político, para que le hagan el cotejo de firmas, o a RENIEC si se trataba de un movimiento regional. Ahora la norma no lo ha establecido. La norma ha guardado silencio sobre el particular, lo cual no impide que el Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de mandato legal que tiene de verificar la legalidad no solamente de los procesos electorales, sino también de los procesos de inscripción de agrupaciones políticas, válidamente puede llevar a cabo acuerdos con otros organismos electorales, llámese RENIEC, por ejemplo, para que RENIEC se encargue de hacer esta verificación que ahora la ley no lo ha establecido. O sea, repito, la ley ha establecido ahora que ha guardado silencio respecto a esta verificación y el jurado, de una manera, digamos, proactiva, por una democracia saludable, por buscar partidos sólidos, puede establecer que se firmen acuerdos con otras instituciones del sistema electoral. ¿En este caso se tendrá algún tipo de acuerdo con RENIEC para hacer esta verificación? Esperemos que sea así. Tengo entendido que los acuerdos y las conversaciones están bastante avanzadas y es muy probable que se llegue a cristalizar un acuerdo sobre el particular. Bien, también nos gustaría abordar el tema de los kits electorales, que también ha tenido una modificación en este nuevo reglamento del registro. Sí, y una modificación bastante importante. Hasta antes de la modificación legal del mes de agosto, era la OMPE quien se encargaba de vender los kits electorales a la ciudadanía. Ahora esa función le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones. Y ya no se llaman kits electorales. Bueno, eso es lo que ha quedado en el colectivo ciudadano. Todos tenemos todavía el nombre de kit muy esto presente. Ahora se llaman formularios y certificados de reserva de denominación, que son esto expendidos a través del área de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones y que también pueden ser solicitados a través de las oficinas desconcentradas, quienes recibirán la documentación y la derivarán acá a la sede principal del jurado para la calificación. Ahora, la simple presentación de la solicitud para adquirir estos formatos o formularios no implica necesariamente que esos vayan a ser extendidos u otorgados al solicitante, porque el área de servicios al ciudadano tendrá que hacer una calificación acerca, por ejemplo, de la denominación que quiere utilizar la agrupación política, que quien esté presentando esta solicitud sea, por ejemplo, el personero legal de la misma, que quien lo está solicitando no lo haya solicitado previamente ya, es decir, no van a vender esto indiscriminadamente formularios a la misma persona. Es decir, una previa evaluación. Exactamente, y que esto puede concluir en que se extiende el certificado o se deniega. Bien, ¿tenemos conocimiento de que pudieron comprar algunos kits electorales antes de la publicación de este nuevo reglamento? ¿Qué pasa con esas personas que ya tienen el kit electoral? ¿Ya no tiene validez o es que pueden inscribir con esta anterior reglamentación? Muy buena la pregunta. Efectivamente, cuando se aprueba la modificación legal y se pasa que ya no vende, se pasa del régimen de venta de kits por OMPE a venta de formularios por el jurado, muchos ciudadanos ya habían adquirido sus kits electorales.
La pregunta era, ¿y qué va a suceder con estos? Bueno, la norma reglamentaria que estamos comentando el día de hoy se ha puesto en ese supuesto y establece que en tanto esos kits tengan vigencia, podrán ser presentados. Ya dependerá del grupo ciudadano si es que quiere adecuarse a las nuevas modificaciones o seguir su proceso de inscripción con las normas anteriores y consecuentemente utilizar ese kit electoral. Bien, también es importante abordar que en este nuevo reglamento del registro de organizaciones políticas se considera el uso de una casilla electrónica. Es correcto también. La Secretaría del General del Jurado Nacional de Elecciones, en coordinación con el Área de Servicio al Ciudadano, otorgará una casilla electrónica, un correo electrónico, para los interesados, de modo tal que toda la documentación, todas las comunicaciones que se den a lo largo del proceso de inscripción serán a través de esta casilla. Con esto se está tratando, primero, de simplificar los procedimientos, segundo, ahorrar costos de notificación, costos de papel, y hacer los procedimientos más certeros. Va a haber más certidumbre, por ejemplo, en cuanto a notificaciones, lo cual también va a redundar positivamente en la reducción de los plazos que demandaría un proceso de inscripción. Perfecto, doctor. Y para finalizar, también tiene que comentarnos que el Jurado Nacional de Elecciones ha notificado a las organizaciones políticas para que se adecúen a este nuevo reglamento del registro de organizaciones políticas. Efectivamente. Aun cuando no existe ninguna obligación de hacerlo, entendemos que la administración pública se debe a los administrados. Consecuentemente, ahora que los partidos políticos están con la vista puesta en las elecciones del mes de enero, quizás estén descuidando este procedimiento de adecuación a la nueva legislación. En ese sentido, el Registro de Organizaciones Políticas ha dispuesto a comunicar a todos los partidos, y también lo haremos con los movimientos regionales, cuáles son los principales alcances a los cuales tienen que adecuarse, y estamos indicándoles pues cuál es el plazo que tienen para ello. Doctor, en todo caso, las organizaciones políticas tienen un plazo de 90 días hábiles para realizar estas adecuaciones. 90 días hábiles desde la publicación, me parece que es en abril, el 20 de abril más o menos. Ah, listo. Bien, en todo caso, nosotros queremos agradecer al doctor Fernando Rodríguez Patrón por la entrevista y esperamos tenerlo en otras ediciones más de Punto de Encuentro. Gracias por la invitación. Bien, amigos, ha llegado el momento de hacer una brevísima pausa. Volvemos con más información.